despierto. De a poco descubrí que estoy despierto. De a poco se me abrieron los sentidos. Y al fin yo comprendí que estabas vivo. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú cantas en las risas de los niños y tu luz brilla en medio de las estrellas. Porque tú vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches más serenas. Porque tú estamos siguiendo a Dios. Sí, ¿no es cierto? Y nos sentimos acompañados, sentimos nuestra vida diferente. Sí, sentimos nuestra vida diferente cuando caminamos con Dios. Así es, hermano. Cuando caminamos con Él, todo es importante, porque nosotros, tú y yo, somos únicos e irrepetibles. Y somos lo más importante para el Señor. Bueno, tú eres muy importante, pero después mira, todos somos iguales de importantes, hermanos queridos. Y aquí tenemos, nuestra palabra que me hace ser predilecta, hija de Dios, porque hago su voluntad. Y lo que nos dice ahí en 2 Corintios 7:10. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento. Y por él a una salvación que borra toda amargura. A través de la tristeza de este mundo trae la muerte. Palabra de Dios. La tristeza que lleva, que viene de Dios, es buena. Porque es una tristeza que me ve lo que yo me he visto, yo lo que he hecho, lo malo que he hecho. Y me pongo triste porque ofendí a Dios, ofendí al hermano, hice daño y me arrepiento. Eso es una tristeza. Pero como dice acá, la tristeza del mundo nos lleva a la muerte, porque es una tristeza que me amarga y me lleva y me hunde y no tiene esperanza. Y de esa tristeza es la que se aprovecha Satanás, hermano querido, cuando me ve mal, cuando ve que tengo problemas, cuando ve toda esta cosa que me pasa, la enfermedad, las tragedias, todo, y esa tristeza, desesperación, y nada, ahí y así, y no vas a salir ahí, estamos ahí. Y esa tristeza me lleva a la muerte, hermano querido, a la desesperación, me lleva al vicio, me lleva a las drogas, muchas veces nos lleva al suicidio. ¿Por qué? Porque no tenemos esa esperanza, no tenemos esa alegría esperanzadora del Señor, esa alegría maravillosa que es saber que Él triunfó, vino, por eso. Dios está la última gotita de sangre, hermano querido, para que tú salgas adelante, para que te des cuenta de que hay un amor maravilloso, grande, y que no hay nada más grande que la misericordia de Dios. Por lo tanto, la tristeza del sentir el dolor de la ofensa que me sirve para arrepentirme y levantarme, bienvenida. Pero esa tristeza de amargura que me va a destruir, me va a hundir, fuera, porque me trae a la muerte. Esa tristeza que me da la esperanza de que voy a salir adelante, amén. Así que digámosle al Señor: Señor, ayúdame a superarme, y fuera esa tristeza de la desesperación, porque esa no viene de ti. El sol está por fenecer, la luz comienza a oscurecer, hay soledad. Pensé en mis seres queridos, quizá será mi país, y aún cuando estoy allí, hay soledad. Tengo nostalgia de ti, Señor, nostalgia solo de ti. Mi corazón te busca a ti, nostalgia tiene de ti.
las cosas. Así fui recorriendo todo, y aún aquí en mi ser hay soledad. Tengo nostalgia de ti, Señor, nostalgia solo de ti. Mi corazón te busca a ti, nostalgia tiene de ti. Tengo nostalgia de ti, Señor, nostalgia solo de ti.